Queridos amigos, ya en Rosarito, Baja California Norte. Muy cerquita a la playa. Piscina, jacuzzi. Y pegado al mar. Una belleza aquí en Rosarito. Esta piscina con palmeras adentro y al fondo está el jacuzzi. Mira cómo hace espuma, ¿eh? Sí. Churros recién hechos. Aquí. Churros al pedido. Aquí en Rosarito, Baja California Norte. Será un minuto de cocimiento. ¿Vas a contar los minutos? No, porque llevo un minuto grabando. Ya van a ser dos minutos. ¿Dos minutos los deja? ¿Mande? ¿Dos minutos? Sí, pero se tienen que cocer por los dos lados.
Pasen unos 5 minutos. ¿5 minutos? Sí. Ok. Y depende cómo esté también el aceite de caliente. Ah, ok. Y ahí lo están moviendo a los churros. Sí, para que se den vueltas solos. Ah, mira. ¿Nunca has tenido accidente así que se te ha... ¿Que te queme? Chispeado de aceite? Pues sí, cuando se caen los churros, en el momento de caer los churros brinca el aceite. Sí, brinca. No todo el tiempo, ¿verdad? Pero pues sí. ¿Va a seguir lloviendo ahora o no? ¿No has visto el clima? No he visto el clima, no he checado ahorita. Yo creo que ya no, ya. ¿Cuánto es el paquete? Trae 12 churros por 90 pesos. Ok. ¿En dólar cuánto es? Pues serían $5. $5, ¿verdad? $90 mexicanos, $5. Americanos. De Texas, mexicano, con unos ojazos tapatíos de Victoria's Secret. De Victoria's Secret, ahí está modelando para San Salvador. Adiós, adiós, bye. Le voy a dar un poquito más para que se anime, un poquito más tiempo le voy a dar. ¿Como media hora? Voy media hora. Nos vamos para allá para acomodar. It's just you guys both. ¿Un mancito, sí? Sí. Vamos. No, para allá. Dígales que se vengan para Rosarito a montar a caballo. Ya dijo el maestro ahí que...
Rosarito, aquí a playa de Rosarito, a montar en los caballos, bien mansito, raza, véngase para acá. Ya dijo el muchacho acá que Rosarito, Baja California Norte. Carlos, ¿a qué la puedes ajustar del pie de qué lado? A ver si te la ajusta. ¿Quién va a pagar el cruce? Ahorita lo pagamos. ¿Sí? Hermanas chiquillas, aquí en Rosarito, parte del Cholo. El caballerango ahí. Pues aquí son media hora. Media hora por $20 cada caballo. Como 300 y algo de pesos. 300 pesos. Y es esta vista. Te dan un promedio de media hora, 40 minutos de recorrido en caballo. También hay camellos aquí, ¿eh? Hay un lugar que te rentan también camellos. Más noche voy a venir aquí y grabar el ruido del mar. Lo quiero tener ahí un video del ruido del mar. Así es que estoy bien pegadita a la playa. Voy a venir a grabar eso. Empezó a pringar mi gente aquí. Prácticamente está en la sombra de mi sombrero. Mira qué preciosa vista, están metiéndose. Ahí está un macho que
está grabando la metida del sol. Dejan trípode ahí. Están grabando el sonido. La vista. La metió eso. Hay gente que trae su casita de campaña y se queda a dormir aquí, pero es un poco complicado porque la marea sube. Lloviznando. En la mañana llovió aquí fuerte, como a las 11 paró de llover. Ahí disfrutando de las olas del mar. Amigos, ahí vienen mis princesas ya del recorrido. Hicieron como 40 minutos. Siempre cuando salen así en familia, siempre lleva una persona que los cuida y que va arreando, se puede decir, a los potros o los potrillos ahí. Es una belleza, Rosarito. A mí no me gusta subirme a los caballos aquí porque en Riverside tengo un amigo que tiene caballos, así es que cuando quiero montar, pues me lanzo para allá y me la paso allá montando caballos. No más que mi amigo pues no se permite grabar en su rancho porque él tiene licencia para sembrar marihuana. Hay una licencia que es de 50 matas y hay una licencia que es de 99 matas, así que pues la razón de que no permito grabar ahí en su rancho. Pero para montar a caballo sí es lo ideal. ¿Te vas a meter en el lodo? Oh, ya le pagamos. Ya agarramos ahí, hermano. Ya agarramos acá.
¿Y se va a quedar el hoyo? Ajá, change. Si tiene, ahí tienes esos 50 pesos. Oh. Así. Ajá, change. Ahí, ahí, dime un seco. ¿Se lo da el señor? Lo haga el señor. ¿Se lo da el señor? Mira. ¿Le diste? Va a ser un arete, un par de arete y un anillo. Para tu esposa. Y luego. Para tus crías. Bueno. Y aquí me quedan un anillo y un arete. Y me sobra para un anillo a mí. Y aquí, o sea que para mí. Y aquí nomás necesito, me sobran dos piedras más. Por si alguna se rompe. Tengo dos extras por si una se rompe. Van a ser 1, 2, 3, 4. 4 anillos y 4 aretes. Y un anillo para mí. Acá. Tengo 2 extras. Así va a quedar. Comprados aquí en Rosarito. Para tu esposa, o sea que para mí. Thank you.
esto se vive aquí en Rosarito, Baja California, norte México. This is the other one. Está, pero wow. Este es un ala de Julián Álvarez. Pues está. Está super nice. Lo voy a sacar, vamos a ver. Julián Álvarez. Bueno, y hoy día trajimos esto para lustrarlos, pero está lloviendo el Rosarito y no va a ser lustrado. Casualmente todos son avestruz. Y este los ha acomodado para usar la cartera. Son diferentes suelas. Hay una suela que es así, pequeña, y hay otra suela que es así, diferente. Así es que venían para lustrarse, pero no se pudo lustrar. Estamos.